estimada y estimado, efectivamente le he pedido a la gerencia de Mina este espacio para poder despedirme, porque tuve la oportunidad de participar en los procesos de selección de cada uno de ustedes y los programas de capacitación, y por tanto los conozco. Los conozco a cada uno de ustedes, y por tanto me parecía importante apreciar este momento para despedirme, y además para agradecerles. Agradecerle su entrega, agradecerle su disposición, no solamente el tema de que tiene que ver con la operación, sino que todas las otras cosas que nos ayudaron a nosotros como organización. No sé, recuerdo el año pasado el Día del Minero, cuando hicimos una comisión ahí de trabajo, los campeonatos de futbolito, el apoyo que tuvimos de los maestros y guías. Excelente, son un excelente equipo, así que agradecida de verdad de todo el esfuerzo y de toda la entrega. Así que mucha suerte, cuídense y nos estaremos viendo en algún momento. Espero poder verlos a cada uno de ustedes ahí en la oficina, o en el casino pueden pedirme de manera individual. Gracias a todos. Gracias, Alexandra. Y Enelia por acá. Gracias a ti por todo el apoyo que nos brindaste. Te deseo toda la suerte y todo el éxito, que te vaya muy bien. Adiós, mi Juan Rodríguez. Igualmente, soy Alejandra, y Fernando, de su nuevo desafío, le vaya bien. Y gracias por todo el apoyo. Señor Alejandro, Eduardo Borra, ahí igual felicitaciones por su nuevo desafío. Bueno, se nos va una gran persona acá del equipo de Nacio. A cuidarse, no va a generar Alejandra, ¿vale? Señor Alejandra, Juan, me lo por acá. Le deseo lo mejor, que le vaya bien en los proyectos que esté haciendo, o lo que vaya a hacer, y que Dios la acompañe. Que le vaya bien. Sí, Alejandro, mucha la radio por acá. Suerte y éxito en su nuevo desafío. Y gracias por haberlo tenido tanta paciencia. Tuvimos la oportunidad de conversar. Era una gran persona, una persona íntegra, que hizo un buen trabajo con DMH, con todo, inclusive con todo el interés. Harto suerte, ¿ya? Y harto ánimo en tu nuevo emprendimiento. Ya estamos extrañando acá, y probable todas las cosas que he hecho. Estamos viendo por ahí, Alejandro. Ya, Álvaro, gracias. Alejandro está muy, muy emocionada acá. Y lo más probable es que siga con nosotros en alguna otra edición de Codelco, así que si algún día la vamos a escuchar, ella encantada de venir a seguir apoyándonos desde donde esté. Muchas gracias, Álvaro. Siente orgullo haber participado desde el principio y ver cómo ha ido creciendo, no solamente el tema de la mina, sino que en todo, yo creo que lo más importante es el tema de las relaciones, el tema del cuidado, el tema de conocerse. Yo creo que eso es lo más importante. Y la verdad que siento que los operadores, ellos en todo momento estuvieron apoyando a la organización en temas que no tenían que ver netamente con la producción, entonces eso lo encuentro súper positivo. Muy buenos recuerdos, mucho cariño, mucho aprendizaje, mucha pena. Found beauty, send a love.